De ayer, como ya se mencionó, a las 11:59 de la noche concluyó el periodo para que las y los mexicanos, como se dijo, no solamente las y los ciudadanos, sino cualquier persona a partir de los 13 años podría participar en enviar preguntas para las candidatas y el candidato presidencial. Los temas de este primer debate son educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Agradezco, por supuesto, a todas y a todos los que participaron en este ejercicio, que corrió desde el 20 de febrero hasta el día de ayer, 21 de marzo, que se pudieron recibir estas preguntas. Como ya se dijo, pues recibimos dos registros, uno por 11.133 y otro por 12.867, que dieron un total de 24.000 preguntas que se realizaron por las y los mexicanos y que, por supuesto, agradecemos la participación de cada una de las personas. Es muy importante saber cuáles son los temas de interés de las personas que participaron, la problemática que están viendo y cuáles son aquellas preguntas que quisieron hacer a las candidatas y al candidato. Solicitamos a la consejera Carla Astrid Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral, sea tan amable de entregar el primer sobre al doctor Humberto Orozco Barba, director de Relaciones Externas del ITESO. A continuación, solicitamos a la consejera Humphrey haga entrega del segundo sobre a Iván Flores Ramírez, encargado del despacho de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE.